Servicio de Cardiología Clínica San Miguel. Compromiso en la atención de pacientes con patología cardíaca y en la prevención de enfermedades cardiovasculares. Realizamos diagnóstico y tratamiento para todo el espectro de enfermedades cardiovasculares. Contamos con la tecnología más avanzada en métodos diagnósticos en la zona. Atendemos en forma permanente a pacientes con obras sociales, mutuales, prepagas y también particulares. Electrocardiograma, ecocardiograma, ecodoppler vascular, prueba ergométrica, ecoestrés con apremio físico y farmacológico y estudios de alta complejidad. Servicio de Cardiología, Clínica San Miguel, Edison 430, primer piso. Teléfono 284-421-044. Centro Bioquímico de DIVAC SRL. En San Martín 856, certificados con las normas de calidad ISO 9001. Con profesionales de vanguardia en todas las áreas. Para la comodidad de nuestros pacientes, también tenemos salas de extracción en Gaiman y Dolabón. Centro Bioquímico de DIVAC SRL, Trelew. Centro de Especialidades Oftalmológicas, Dr. Fernando Suárez. Un espacio de vanguardia donde la más alta tecnología es puesta al servicio del diagnóstico y tratamiento de las afecciones de la visión. Centro de Especialidades Oftalmológicas, Dr. Fernando Suárez. Soberanía Nacional 284, Trelew. Teléfono 0280-4438-273, 154-66-0756. Bueno, llegamos al 100, saludable 100. Impresionante. Amigos y vecinos, buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición de Saludable, como cada semana, acompañándolos junto a todo el equipo de Canal 12. Este es un programa muy especial y realmente estamos muy contentos, nos enorgullece haber llegado a esta instancia. 100 programas de Saludable. Un gran trabajo junto a todo el equipo de Canal 12. Tenemos a Ailín en la producción, Valeria con la maravillosa edición de cada programa. Tenemos al Chaca, tenemos a Iván, nuestros camarógrafos que nos acompañan en cada una de las recorridas y haciendo posible esas charlas y entrevistas con todos los profesionales. Ha pasado muchísimo aquí en la pantalla, hemos tratado temáticas variadas para todas las edades, para toda la familia, como fue un poco el objetivo desde el día 1 de este programa. Así que los invitamos a disfrutar esta edición aniversario, esta edición especial, esta edición de festejo, y por eso se nos ocurrió armar una propuesta distinta. Así que los entrevistados en este primer bloque no van a ser los médicos, no van a ser los deportistas, no van a ser las personas que llevan adelante distintas terapias, sino que hoy, en este primer bloque, los protagonistas son nuestros compañeros. Bueno, llegamos a los 100 programas de Saludable y salimos a hacer un poco una recorrida con nuestros compañeros del canal, con nuestros colegas, a ver qué tanto han aprendido en estos primeros 100 programas, a ver qué consejos han incorporado. Por acá veo que tenemos stevia en el mate, cosa que no está nada mal. Maya Fernández, con diseño, gracias por recibirnos. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Gracias, bien. ¿Es lo único saludable que vas a encontrar? No sé, no creo. Primero, felicidades. Felicitaciones por los 100 programas. Aprendemos mucho en tu programa. Sí, a ver. Nos recibe con la merienda Pablo Bernaza. ¿Cómo andamos, Pablo? ¿Todo bien? Muy bien, Maru. Bueno, una merienda light, como verás. Saludable. Veo que se preparó para la charla. Es más de utilería que otra cosa. ¿Ah, sí? Bueno, ya arrancamos con verdades. Silvio Batata Vega, gracias por recibirnos. Gracias. Silvio, ¿estás preparado para lo que se viene? No sé, todavía tengo incertidumbre de lo que van a preguntar, así que, pero estamos listos, ya estamos. Claudio, lo que yo te propongo es un ping-pong de preguntas y respuestas. Dale, cómo no. Es decir, haz lo que yo digo, no lo que yo hago, sería. No abra el paraguas antes que yo, por favor, se lo pido. ¿Cuál considerás que es tu tip saludable de cabecera? Esa cosita que haces siempre y que sabes que te ayuda a estar mejor. Bueno, incorporo, por ejemplo, desde hace un año y medio o dos,
tener la responsabilidad, Maru, de tomar agua. Bien. A la noche y a la mañana. ¿Y por qué? ¿Leíste, escuchaste la recomendación? Y va por sugerencia de nutricionista. En su momento, decir, porque bueno, me faltaba agua. Claro. Entonces parece una pavada, pero bueno, desde ahí entonces trato de ser más amigo del agua. Que el agua del mate no es lo mismo. Que no es lo mismo esto, pero hay que separar. Quieras o no, un stevia en el mate, si te gusta dulce, no es una mala alternativa, ¿no? No, sí, yo peor, antes usaba el sucaril desde chica, tipo desde los 9, 10 años. ¿El líquido? Sí, el líquido o en pastilla. No, y eso sí, hice un cambio saludable, incorporé el stevia. ¿Tenés un tip saludable? Sí. ¿Cuál? Gusta salir a correr. Lo que más me gusta correr, pues me parece que es donde se desarrolla el cuerpo en su máxima expresión corriendo. ¿Tip saludable? Bueno, tengo el hábito, gracias a Dios, de no fumar, nunca. Como si te querés que te marque algo bueno a lo largo de toda la vida, una conducta, jamás me enterizó el cigarrillo. ¿Tips saludables? Sí, la alimentación. La alimentación, soy bastante obsesivo con ese tema. ¿Porque sabés que hace bien, por consejo médico? Porque de grande aprendí a alimentarme mejor, me hace sentir mucho mejor, con más energía, menos cansado, con menos sueño, porque me permite hacer deporte mucho mejor, más liviano, con más fuerza. Si hablamos de alimentación, tengo una dieta regular, pero no soy de la que va a estar haciendo dieta y pensando y comiendo lechuguita. Si hablamos de saludable y no en términos de adelgazar, sino de comer sano, sí, trato de tener una dieta equilibrada. Es decir, comer en la semana que esté el pollo, bueno, pescado, ¿no? Pues me da vagoneta para ir a comprar. Después que haya un poco de carne, ya las carnes como que las estoy dejando un poco de lado. Que haya un poquito de hidrato de carbono, mucha verdura, fruta, pero que siempre esté en la semana que esté presente todo. ¿Rutina alimentaria tenés? No. Tengo por momentos. Cuando veo que estoy muy desfasado ya con la comida, que estoy muy desbordado, sí, trato de cuidarme un poco, sobre todo a la noche no comer tanto. No he tenido problemas para bajar de peso pero cada vez, insisto, pasan los años y Maru cuesta más mantenerse en forma y bueno. ¿Hay una rutina alimentaria acá en la casa? No, te diría que no. Es como tenemos rachas. Hay veces que venimos como bien encaminados, y meses que nos ponemos las pilas y a veces te lleva a la rutina del día a día y decís, bueno, a ver qué hay, trae algo, pasar por algún lado y lo que hay. No tengo una rutina estricta, pero sí la utilizo en base a que, bueno, hemos aprendido, no solo con tu programa, sino también leyendo un poco de nutrición y según el día que tenga, la práctica deportiva que tenga, las cargas que tenga, las horas de sueño que tenga, voy alimentando y armando la dieta en base a los alimentos que necesite el cuerpo. Trato de no tener rutina, de no apegarme a una estructura predeterminada, pero sí te puedo llegar a decir que me controlo en lo que como. Es decir, porque sabía comer en cantidad y empecé a encontrarle la saciedad, ¿no?, al juego de la alimentación. ¿Cocinás? No cocino. hago asados, ¿eh? Aunque a usted le parezca mentira, hago asados, pero con la cocina no soy bueno. ¿Vos cocinás? Siempre. De lunes a lunes, los 365 días del año. Suelo hacer tacos, por ejemplo, salen ricos. ¿De carne, de pollo? De carne y de pollo. Pues qué sé yo, un pollito al verdeo, con que viste salsita de crema de verdeo, con papas. Mi especialidad, sí, desde hace décadas ya, desde que estaba en Buenos Aires estudiando, lemon pie. ¿Lemon pie? Sí, porque tengo mi técnica que lo hago con leche condensada, entonces es dulce y... No es tan ácido. Claro, y cuando lo cortás se ve como una capa así perfecta de merengue con todo. O sea, ¿merengue italiano? No sé qué merengue. Merengue. El asado sale rico también. Pasta, hago gnocchis, tallarines, pero hace rato, no me voy a mandar la parte de que... Hago seguido, pero mi abuela me enseñó una receta, tengo una pasta linda y cuando tengo muchas ganas, me suelo amasar un fideo. ¿Puro huevo y harina? Sí. ¿Batata cocina? No, eso me gustaría, pero tengo muy poca variedad. Me gusta cocinar, pero creo que tenés que tener un tiempo. Si tenés un tiempo está bueno cocinar, si no, bueno, por ahí me arreglo, hago rápido cualquier cosa, pero
no tengo una variedad, no tengo un, no soy aplicado en la cocina. A mí me gusta hacer un buen guiso, un puchero. Esas comidas me gustan, incluso hasta recalentarlas, que son como más ricas, más en esta época de invierno, ¿no? Seguramente me vas a preguntar qué como, pero bueno, tengo mis preferencias. Una preferencia hoy. Pizzas, pizzas, calma. Pizzas, empanadas. Tu plato perfecto, ¿cuál es? Mi plato perfecto, obviamente no son saludables. No importa, pero ya es casero, así que está bueno también. Corazones fritos con papas fritas. Corazón frito con papas. Sí, corazón de cordero. Nos va a tener que invitar a probar. Claro, no es lo más saludable, muy tóxico, pero bueno. Saludable al alma. Claro, al alma seguro. Después viene la culpa, pero eso es otro tema. No se vayan porque en el próximo bloque seguimos disfrutando de este especial 100 programas de Saludable. Conectate a la velocidad más rápida de la ciudad. Disfruta TV más Internet con planes de hasta 50 megas. Con planes de hasta 50 megas. Te esperamos en Belgrano 632, Rawson TV. O Trelew TV, Marconi 359. Entre el 30 y el 50% de los siniestros viales son ocasionados por personas que conducen alcoholizadas. Esto genera un promedio anual de 4.000 muertos y 20.000 discapacitados definitivos en el país. No seas parte de esas estadísticas. Si vas a conducir, no bebas alcohol. Municipalidad de Trelew. Trelew primero. Centro Bioquímico de Divac SRL. En San Martín 856, certificados con las normas de calidad ISO 9001. Con profesionales de vanguardia en todas las áreas. Para la comodidad de nuestros pacientes, también tenemos salas de extracción en Gaiman y Dolabón. Centro Bioquímico de Divac SRL. Trelew. Bueno, aquí estamos y seguimos dándole lugar a nuestros protagonistas de hoy, que son justamente nuestros compañeros de canal, Claudio, Maya, Pablo, Batata también, Emanuel. En el bloque anterior nos contaban un poco sobre sus tips, cómo se manejan con la cocina. Y ahora la pregunta va orientada a cuál es la relación con el deporte, si es que practican algún deporte, la tecnología y algo más. Tu plato perfecto, ¿cuál es? Corazones fritos con papas fritas. Corazón frito con papas fritas. Sí, corazón de cordero. No es lo más saludable, muy tóxico, pero bueno, es lo que me gusta. Saludable al alma. Claro, al alma seguro. Después viene la culpa, pero no me parece. Claro, pero después viene el deporte. ¿Haces deporte? Siempre. ¿Sí? Siempre. Es más, después de un corazón frito con papas fritas, al otro día tengo que salir a trotar, desintoxicar el cuerpo. ¿Tenés alguna periodicidad semanal de trote? Sí, por lo menos una vez por semana, sí. ¿Y qué haces? ¿21 kilómetros más o menos? No, en su momento sí, hacía, fuera de joda, hacía porque me gustaba y me sentía bien, estaba bien entrenado, lo había tomado como un poco de estilo de vida. No era... ¿Qué pasó, Batata? ¿Qué pasó? Me pasó la vida por arriba. Me pasó la vida, un hijo y, bueno, no se pudo más, el trabajo, pero cada vez que puedo, lo que pasa es que cada vez van pasando los años y cuesta más, el cuerpo ya no responde como antes y no se puede, pero bueno, siempre está el objetivo de volver a poder correr una cantidad de kilómetros, no te digo 21 todo, pero correr por lo menos cada vez que salgo 10, 12 kilómetros. Trato de salir a caminar cada tanto, tengo una bici fija ahora, me regalaron una de spinning. ¿Te la regalaron? ¿Qué fue? ¿Y un poco de presión? Sí, me metieron presión, ¿no? Parece que es un regalo un poquito como marcándote una conducta. Cada tanto la agarro, pero la verdad que me falta conducta. La verdad que como deporte es bastante flojo. ¿Deporte? Caminar de vez en cuando, de vez en vez.
alejado. ¿Cuándo es de vez en cuando? Olvídate, es como para cumplir, ¿no? No llego a cero actividad física. Los cambios de rutina que a veces, no sé, trabajo toda la tarde o... ¿Te modifican? Me modifican porque por ahí vuelvo de Trelew muerta y no tengo ganas de cambiarme, irme hasta la otra punta del pueblo, hasta el gimnasio. Digo, no, y ya está, me quedo acá. Y así empiezo. Y me vuelvo inconstante. La verdad que no, si me está mirando el del gimnasio va a decir, estás exagerando con los tiempos que venís porque son menos. Pero bueno, sí. ¿Cuál es el deporte que más te gusta? ¿O que te gustaría? ¿Ver por tele? Ah. No, mi cuenta pendiente es con el tenis. Me encantaría jugar tenis. Pero lo juego, a veces voy con amigos. Pero mi cuenta pendiente es jugarlo, ir a profesor, ir a tomar clases, hacer entrenamiento de tenis. Jugar un poquito, no profesional, pero un poquito en serio al tenis. Me encantaría. ¿Polvo de ladrillo o semirápida? Yo creo que por mis condiciones sería polvo de ladrillo. ¿Más lenta? Lenta, claro. Soy, claro, más de levantar, más de defender, de meter la pelota siempre del otro lado, corriendo, utilizando las piernas. No soy de esos talentosos que tienen un super golpe, mucho menos condición física, ¿no? La verdad que necesitaría, así como que mi cuerpo lo está pidiendo, yoga a full. Sí, esto. Necesitaría contar, pero digo, bueno, ¿hago yoga o voy al gimnasio? No, necesito más de gimnasio. Y así estoy. Me gustaría correr. Como la vida incluso de familia, me acuerdo que mi papá tenía ese hábito de correr y me hace acordar un poco también a él que se desenchufaba cuando venía del trabajo. Si proyectamos y tenemos el tiempo y tenemos todas las condiciones, ¿qué deporte te gustaría hacer? Me gusta subirme a la bici, por ejemplo. Tengo una bicicleta y los días lindos, especialmente primavera, verano, hacer un recorrido por la playa. En las épocas lindas, así de tiempo lindo, plantas, patios, sembrar, todas esas cosas están buenas. Es un cable a tierra también. Es un... Eso es para otro capítulo. De ahí que surgió, o sea, de cosechar mis propios tomates, de ver qué hacía, bueno, salió la compra de la disecadora, salieron dulces de tomate, o sea, y era todo así. Entonces, bueno, era todo un modo de vida. Pero después, si no, en mis tiempos libres ahora, a pleno invierno, y Netflix. No te voy a negar que si me gusta ver una buena serie, tomo una copa para acompañar. Pero no soy de tomar mucho alcohol, pero una copita como para decir... suma. El tiempo libre es para los amigos y para el deporte. Ha sido así toda mi vida y creo que no lo voy a cambiar a esta altura. ¿En invierno y verano te cambia por ahí la actividad del tiempo libre de acuerdo al clima o más o menos siempre es lo mismo? Cuando arranca la primavera ya casi siempre es al aire libre y es los entrenamientos, ajustarlos a lo que es salir a correr o ir al club. Claro. Y en invierno sí, más lo que es gimnasio. Más hacer fuerza. En los pocos tiempos libres trato de estar en casa. ¿Por qué? Porque siento que ando demasiado y a veces subirme al auto para irme a algún lado, salir de nuevo, me genera como... un estrés. Sí, necesito estar más piola en casa. Sí, son uno de mis placeres, estar acá. ¿En el verano cambia? Sí, aparte una cuestión saludable, ¿no? Es decir, vivimos encerrados en estudios de radio, de televisión. Bueno, la Patagonia nos obliga a veces puertas adentro, pero aprovecho los días copados o noches lindas como para salir en familia y caminar un poco. ¿Cómo te llevas con la tecnología? Más o menos. La uso para el deporte, pero cuando salgo a correr, después hace poco estoy buscando alguna aplicación que me dé un entrenamiento por intervalos, pero no encontré, no soy bueno para buscarlo, pero por lo menos sí tengo un programa para correr y controlar, más que nada. ¿Qué contacto con la tecnología, Claudio? Y estamos muy atentos. En el caso nuestro, el teléfono, bueno, ahora lo dejé ahí en modo silencioso, pero... por cuestiones de comunicación, producción del noticiero, notas que vienen, redes sociales, no mucho, pero bueno, estoy ahí. ¿Cómo te llevas con la tecnología? ¿Te consume mucho tiempo al día? No, peleo contra eso. Pelear. Eso tengo un buen hábito. En el tema tecnología trato de tener conducta. Cuando termino mi horario, los periodistas no tenemos mucho horario, ese es nuestro problema. Pero trato de delimitar y a propósito, dejar el celular en un lugar que no sé dónde está. Ya cuando no me queda otra... me acomodo o recurro a la tecnología, pero no es que no soy tecnológica, la evito, me estresa. No. Cambio de elementos tecnológicos o me sumo a la tecnología cuando necesito algo muy particular que me va a servir para algo muy específico. Si no, puedo prescindir y estoy más que bien con lo que tengo. Una no se puede ir quedando atrás, eso lo reconozco, pero a mí no, la tecnología me estresa. ¿Y con la tecnología cómo te llevas? Pésimo. Soy malo, tronco, duro. No me gusta, me cuesta los cambios tecnológicos, pero
creo yo que paso demasiado tiempo. Me gustaría pasar mucho menos tiempo con la tecnología. Estoy pendiente del celular hasta ahí nomás. No soy un esclavo del celular. Y peleo con la gente que tengo alrededor que pueda mirar mucho. Sí, 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 que te juntás y que están con el teléfono ahí. La verdad que, viste, y los reto, se lo digo en la cara. Porque... Centro de Especialidades Oftalmológicas, Dr. Fernando Suárez. Un espacio de vanguardia donde la más alta tecnología es puesta al servicio del diagnóstico y tratamiento de las afecciones de la visión. Centro de Especialidades Oftalmológicas, Dr. Fernando Suárez. Soberanía Nacional 284, Trelew. Teléfono 0280-4438-273, 15466-0756. Conectate a la velocidad más rápida de la ciudad. Disfruta TV más Internet, con planes de hasta 50 megas. Con planes de hasta 50 megas. Te esperamos en Belgrano 632, Rawson TV. O Trelew TV, Marconi 359. Entre el 30 y el 50% de los siniestros viales son ocasionados por personas que conducen alcoholizadas. Esto genera un promedio anual de 4.000 muertos y 20.000 discapacitados definitivos en el país. No seas parte de esas estadísticas. Si vas a conducir, no bebas alcohol. Municipalidad de Trelew. Trelew primero. Tercer bloque en este especial de Saludables 100 Programas, una propuesta distinta, compartiendo un poco las experiencias de nuestros compañeros del canal, a ver qué tanto aprendieron también en estos primeros 100 programas de Saludable. Vamos a compartir un poco más de lo que fue nuestra visita a cada uno de ellos y les pusimos un poquito de presión planteándoles que nos digan cuál es el objetivo de acá a fin de año. ¿Controles médicos, chequeos, te haces de rutina y todo eso? ¿Hay que decir la verdad o se puede mentir? No, la verdad y nada más que la verdad. Mantengo mis rutinas de médico, odontólogo, al año, ginecólogo y... Pero sí, eso sí. La verdad, no. No hago chequeos. Cuando está el problema voy. En última instancia. En última instancia. Bueno, eso quizá que... ajustarlo un poquito, ¿no? Tendré que cambiar. He estado bastante sano, gracias a Dios. No he tenido grandes problemas de salud, pero poco. Debería ir más al médico. Fue muy gracioso cuando cumplí 40. Porque viste que uno empieza a leer cosas y dice, a partir de los 40, ¿qué cosas? Entonces como que miré y sí, a esa altura se me dio por hacerme algunos chequeos. O te pasa por alguien, algún conocido que le pasa algo y vos decís, che, yo de esto nunca lo vi. Y bueno, fui. Tuve como una rachita ahí, pero no es constante. Eso hay que cambiarlo, realmente. Viste que estoy siendo re sincero, Manu. Es la idea. A la hora de arrancar deporte, cuando te agarra así el subidón gimnasio, ¿te haces chequeos previos? No. ¿Alguna ergometría te has hecho en el último tiempo? No. Bueno, vaya sacando turno. Sí, ¿no? Cada año y medio, dos, ahora hace 2 años por lo menos que no me hago un control. Sí, quizás oftalmológico, pero... Pero general no. Pero pasemos a otro tema. ¿Qué es lo saludable para Claudio Pozzi? Comer lo que uno quiere, beber lo que uno quiere, en los momentos que uno quiere, y que no sea una dieta, un régimen, algo que me encorsete. Parece como que los hábitos saludables no son un elemento aislado. Me parece que está como en concordancia o en el contexto de tener toda una vida más saludable. Una vida saludable, no sé, vinculada al deporte. Tuve la suerte de que nunca fumé, así que eso ha sido muy positivo. He tenido un grupo de amigos que ninguno fumó, todos hacíamos deporte cuando éramos chicos, así que eso me ayudó, pero digo, no sé, salir a hacer una hora de deporte por día, que pueda correr, que pueda jugar fútbol, o si no, caminar también es bueno, pero creo que eso, alimentarme un poco mejor, hoy sale más caro hacer una dieta que alimentarte fácil y rápido. Es fácil y rápido, claro. Cuesta más
cuidarse que no. Así que bueno, por ahí eso es lo que uno no puede hacer, pero sí, me gustaría hacer una vida más correcta desde ese punto de vista. Sobre todo lo vinculo yo al tema de la actividad física. Yo creo que hay que luchar contra el sedentarismo, ¿no? La vida saludable pasa por ahí. Pero, insisto, yo trato de meterle, si les voy a decir una cosa más personal, también la vida saludable de la cabeza. Porque hay gente que puede ir por ahí mucho gimnasio, mucho correr, pero de acá no está bien. O sea, no está bien quiere decir que no descansa, no se desenchufa, está pasada de rosca. Y yo eso, sí, yo creo que sí. Puede haber gente que pesa bárbaro, tiene los pulmones bárbaros, pero también acá está la salud. Comer las cuatro, desayuno, que eso, sí, ahí es un cambio saludable. Y no te habías dado cuenta. No, pero ese detalle fue el gran cambio. Yo me levantaba directo al mate y después, a las 2 horas, cuando me daba hambre, comía. Tipo 10 de la mañana, recién ahí volví a preparar el mate nuevamente e ingería lo primero del día. Error. Grave error. Así que ahora me levanto, desayuno bien y después, bueno, vuelvo a repetir algo muy tranqui. La colación. Sí, algún picote. Y eso me cambió radicalmente la energía, que en definitiva creo que eso apunta a uno. Va, por lo menos yo, no a estar tipo fit, slim, sino a seguir manteniendo durante el día las rutinas con la misma energía por ahí a la tarde, con la misma energía que arranqué a la mañana. O sea, poder mantenerme en un nivel energético, que es lo que por ahí más me preocupa, porque si no llego al final del día reventada. Una vida saludable, bueno, lo dicho, la alimentación, el descanso, para mí es muy importante. El tema del estrés, no involucrarse en aflojar un poco. Aflojar un poquito. Todos dicen, bueno, ¿y cómo es relajarse? Es lo más difícil de todo. Pero bueno, no cargarse de tantas responsabilidades a veces a mí me sirve. Si tengo que hacerme otra crítica más, no descanso bien. Tendría que descansar un poco más. No tengo razón, pero digo, tengo una justificación. Que a veces uno le quita horas al sueño para otras actividades que de acá te hacen bien. Yo soy de leer mucho o de mirar una buena peli y por ahí digo, bueno, no duermo, pero disfruto esto. Y me hace bien. Me hace bien. Yo sé que por ahí en vez de dormir 7 horas que debería, duermo 5. Pero esas 2 horitas las invierto en otra cosa. No estoy con el celular, ¿entendés? Mandando, no sé, mirando redes sociales o chusmeando en Facebook. No, trato de hacer algo que me llene. Bueno, y te estoy haciendo una autocrítica, pero reconozco que esos hábitos saludables los tendría que cambiar, quizás de calidad de vida. ¿Estos temas los charlas con amigos? ¿Se juntan a comer o con tu mujer en casa? ¿Charlan esto de tips saludables? Mira, me preguntan por qué. Porque la tele te da entre 3 y 6 kilos arriba. Hay como una... ¿En serio? Como una fantasía que nos ven a todos muchos más grandes, a veces son regordetes, y alguien dice, te veo más flaco en persona que en la televisión. ¿Qué comes? ¿Qué haces? ¿Qué no haces? Hay como una rutina. ¿Qué significa esto, Maru? Que me quede el traje y el talle que uso hace años, que es el mismo. Entonces creo que esa es la mejor medida que tengo, ¿no? Cuando ya no cierra el cuello de la camisa, perdón por el ruido, ahí ya estamos temprano. Estamos marcando que algo nos está pasando, ¿no? Todos estos temas así de vida saludable y demás, ¿lo charlas con un grupo de amigas, en juntadas, de alguna u otra manera son temas que salen en la charla? Con la psicóloga. Sí, se charla mucho. Con amigos se habla bastante. Está un poco de moda también esto de la nutrición, de alimentarse bien. En la casa de mis viejos también. Es una lucha con mi papá todo el tiempo. Que afloje un poquito, que se cuide, no solo yo, sino también mis hermanas, las nietas también les dicen, claro, aflojale, cuídate con la diabetes. Como que lo tenemos ahí este contenido, el gordito. ¿Juntás con amigos o con tu mujer? ¿Charlas de estos temas de, bueno, a ver, cómo ajustamos un poco la comida, descartemos algún alimento porque no aporta mucho, pensando también en los chicos? Sí, el mérito más de mi señora, sí, ella. Te lleva. Ella me lleva, me saca el tema y, bueno, le hago caso. Soy el que más hace las compras, o sea que también tengo la responsabilidad muchas veces de lo que hay en la casa. Y, bueno, trato de seguir también lo que me marca. La listita. Y sí, después en los hábitos no soy de respetar mucho, pero por lo menos en la charla está, la intención está. ¿Salen así estos temas de una mejor vida más saludable? No. No se pasan recetas saludables.
Sí, pero no las cumplimos. Ah, nos mentimos entre todos, sí, nos decimos que vamos a empezar a comer bien, a comer sano, pero realmente estamos comiendo un asado, estamos tomando un vino y bueno. En líneas generales podemos decir que llevas una vida saludable, como se puede y con los tiempos del laburo y de las actividades, pero pensándolo de manera integral y como una modalidad de vida y de rutina diaria. Sí, sí, siempre para mí lo saludable está ahí. Y en poder sostenerlo en el tiempo, ese es el desafío. Pablo, acá, con dulce light de por medio, con unas ricas galletitas light, yo te voy a proponer un desafío de acá a fin de año. Y a fin de año como en cuestión de peso, ¿no? No me digas. No, tampoco tanto, pero en diciembre volvemos a ver si cumpliste con ese objetivo saludable que lo tenés ahí dando vueltas y no te terminas de definir. Tendría que bajar unos kilos. Con 3 kilos, 3, 4 kilos me sentiría... me parece a mí un poco más saludable, se sentiría mejor uno con su cuerpo, ¿no? No, es cuestión de ponerse las pilas. Bueno, a fin de año venimos con la balanza a 3 kilos menos. Pero no me pesaste. Producción, la balanza. Gracias, Pablo. No, de nada, malo. Estamos ante la cámara, no se puede mentir, está todo registrado. Vamos a poner un objetivo de acá a fin de año. ¿Bajar el nivel de tecnología? ¿Bajar el contacto con el celular, por ejemplo? Me encantaría, porque aparte me doy cuenta que cuando estoy de vacaciones y no lo toco, siento bárbaro, no me arde la vista, estoy más tranqui. Pero bueno, nosotros vivimos un poquito de estar informados. Dejar un poco esto de lado. Tirarlo al río. Ahora lo tiro. ¿Objetivo planteado? Dale. Compromiso asumido. Gracias, Maru. Gracias. ¿Cuál es el objetivo saludable de Maya Fernández de acá a los próximos 15 días? Ah, 15. Volver a arrancar en el gimnasio, ese es un objetivo, pero ya es inminente. Sí, es ese. Después veo, pero por lo menos acomodar los horarios como para poder hacerme el tiempo de ir en determinado franja horaria al gimnasio. Bueno, metele sin parar hasta fin de año. Hecho. Nos vamos a volver a encontrar a fin de año y me vas a ver súper saludable. Gracias, Maya. Gracias a vos por venir. Bueno, vamos a plantear entonces un objetivo saludable para Batata Vera. Y para mí, objetivo saludable de acá a fin de año, sí, puede de ser fin de año. Y bajar 3 kilos. 3 kilitos. 3 kilos y correr por lo menos 3 veces por semana. Para mí. A fin de año lo pisamos en vivo a Batata Vera. A ver si cumplimos el objetivo. ¿Te parece? Compromiso asumido. Gracias. No. Gracias, Maru, y saludos por estos 100 programas. Gracias. Tu próximo objetivo saludable, ¿cuál sería? Incrementar actividad física. Sí, creo que es el talón de Aquiles mío. Es decir, siento que estoy bien, pero que si le aportara una horita de mi tiempo en algún momento o en la semana o fin de semana, creo que sería mucho mejor. Claudio Pozzi y sus tips saludables, sus consejos, sumando el aporte a estos 100 programas. Ahí está. Gracias. Maru, éxitos, un placer tenerte en casa. Bueno, y cariños a todos ahí en la producción. Gracias. Llegamos al final de esta edición de Saludable, edición número 100, nada más ni nada menos. Realmente muy contentos porque hemos aprendido mucho, esperemos que ustedes en casa también, que les hayan servido todas estas variadísimas temáticas que fuimos tratando a lo largo de más de 2 años con esta propuesta. Hoy compartiendo un poco la experiencia de nuestros compañeros en este planteo de un programa distinto. Recuerden que en las redes sociales ustedes pueden volver a ver cada uno de nuestros programas, tanto en el Facebook del canal como en el Twitter, y también tenemos el Instagram con toda la información y con todos nuestros programas. Los agradecimientos, por supuesto, a todos los que nos acompañan, a todos los que confían en esta propuesta y se suman día a día de la programación. A las chicas de producción, a todo el equipo del canal, porque somos muchos los que hacemos posible que este programa salga al aire cada lunes a las 22 horas aquí en la pantalla de Canal 12. El agradecimiento a todos. Este programa que ha sido declarado, recuerden, de interés municipal por el Consejo Deliberante. Hasta aquí los 100, pero por supuesto que hay muchísimo más. Muchas gracias y será hasta la próxima semana. Servicio de Cardiología Clínica San Miguel. Compromiso en la atención de pacientes con patología cardíaca y en la prevención de enfermedades cardiovasculares.
Realizamos diagnóstico y tratamiento para todo el espectro de enfermedades cardiovasculares. Contamos con la tecnología más avanzada en métodos diagnósticos en la zona. Atendemos en forma permanente a pacientes con obras sociales, mutuales, prepagas y también particulares. Electrocardiograma, ecocardiograma, ecodoppler vascular, prueba ergométrica, ecoestrés con apremio físico y farmacológico y estudios de alta complejidad. Servicio de Cardiología, Clínica San Miguel, Edison 430, primer piso. Teléfono 284-421-044. Tesla. Imágenes médicas. Nuevo centro de diagnóstico y tratamiento. Resonancia magnética de campo alto. Consultorios médicos de traumatología, neurología, clínica médica, San Martín 760, teléfono 284-77-62-44. Centro Bioquímico de Divac SRL. En San Martín 856, certificados con las normas de calidad ISO 9001. Con profesionales de vanguardia en todas las áreas. Para la comodidad de nuestros pacientes, también tenemos salas de extracción en Gaiman y Dolabón. Centro Bioquímico de Divac SRL, Trelew. Centro de Especialidades Oftalmológicas, Dr. Fernando Suárez. Un espacio de vanguardia donde la más alta tecnología es puesta al servicio del diagnóstico y tratamiento de las afecciones de la visión. Centro de Especialidades Oftalmológicas, Dr. Fernando Suárez. Soberanía Nacional 284, Trelew. Teléfono 0280-4438-273, 154-66-0756. Para los que buscan la mejor calidad en pescados y mariscos, Delicias del Mar, pescados nacionales e importados. No dejen de probar nuestras viandas ideadas para el cuidado de su salud y la de su familia. Jueves y viernes, sushi. Pescados frescos y congelados todos los días del año. Horario de lunes a viernes de 9 a 14 y de 17 a 22 horas. Sábados de 9 a 14 y de 18 a 22. Ahora también delivery. Pellegrini 945. Teléfono 443-3100. Don Bosco y Urquiza.